HCH Sucesos. Este día se reportó una persona muerta del sexo femenino dentro de una poza de agua exactamente en la chorrera de Guata, Santa Catalina, Intibucá. Medicina Forense y la DPI realizaron un levantamiento médico legal, donde en primera instancia la víctima no fue identificada. Vestía unas licras negras y un suéter color rosado. Entre otras características, tenía varios tatuajes en diferentes partes de su cuerpo. Tiempo después, la víctima fue identificada como Emma Osiris Mejía Pineda, entre 25 y 30 años de edad, originaria de San Francisco de Ojuera, Santa Bárbara, y residente en esta ciudad de La Esperanza, Intibucá. Pobladores de esta zona, asombrados por el hallazgo. De igual manera, el cuerpo de bomberos realizó el trabajo de extracción del mismo. Pues sí, yo no le diré la hora, pero que quien lo vieron fueron los niños que venían a bañar. Entonces ellos se asustaron y llegaron en carrera a avisarme. Me dicen, abuelita, ahí está uno en la chorrera. Me dicen, emborrocada, se mira blanco, me dicen. Así es, Charlie, hemos realizado lo que es el rescate del cadáver de una persona de sexo femenino, de nombre desconocido, en esta quebrada, ya que pues, se nos reportó en horas tempranas, ¿verdad? Y realizamos el rescate y la entrega posteriormente al Ministerio Público y a la médico forense para que hagan lo correspondiente a la parte legal. Según versiones de las autoridades, manifestaron que la bióxisa no murió ahogada, donde se desconoce la causa y la manera de muerte. Es por ello que quedó como indeterminada, trasladando el cuerpo hacia Medicina Forense en Tegucigalpa para realizarle la autopsia médico-legal. Por otra parte, se reportó una persona muerta por envenenamiento en la morgue del Hospital de Área Dr. Enrique Aguilar Cerrato. En primera instancia, al Oyoxi se lo trasladó una ambulancia de Camasca, Intibucá, hacia la emergencia de este centro asistencial, con el afán de salvarle la vida. Lamentablemente, el mismo falleció, siendo identificado como Orlando Martínez González, de 47 años de edad, originario residente de San Antonio del Monte, Camasca, Intibucá. Medicina Forense y la DPI realizaron un levantamiento médico legal, donde la causa de muerte fue por intoxicación por órgano fosforado y la manera de muerte, suicida. Seguidamente, el cuerpo fue entregado a sus familiares. En la aldea de Chiligatorio del municipio de Intibucá, a la orilla de una calle, fue encontrada una persona sin vida, el cual había sido reportado como desaparecido desde el domingo pasado. La víctima fue identificada como Lorenzo Gómez Domínguez, de 57 años de edad, originario y residente en la aldea del Cacao del municipio de Intibucá. Medicina Forense y la DPI realizaron el levantamiento médico legal, donde la causa de la muerte fue por intoxicación alcohólica y la manera de muerte accidental, con sustancia tóxica. Seguidamente, el cuerpo fue entregado a sus familiares. Mientras tanto, se le hace un llamado a las autoridades municipales de Intibucá que realicen operativos, ya que pobladores denuncian que hay muchos puestos clandestinos de venta de bebidas alcohólicas en diferentes zonas del municipio de Intibucá, ya que están cansadas de ver morir a sus familiares por esta causa. Desde el departamento de Intibucá les informó Charlie Pineda para Noticias Hable Como Habla, Televisión Digital. HCH.